amigos de Retos Femeninos, bienvenidas y muy bienvenidos a un jueves más aquí en Retos Femeninos TV, en Facebook y por nuestro Facebook Live. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi queridísima Ale Marroquín. No sé dónde andas, mi Ale, pero bienvenida, ¿cómo estás? Estoy en la Ciudad de México, mi querida Silvia, feliz, emocionada de otro programa más. Y aquí con una propuesta para ti, porque creo que para ser integral en este éxito que promovemos en estos programas, quiero proponerte un reto. ¿Qué te parece que cuidemos nuestra salud para poder tener esa integralidad y ese balance? ¿Qué opinas? Ah, bueno, totalmente. Cuando pierdes la salud, pierdes todo. Pero todo, ¿eh? O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, que si no tienes salud, pues imagínate cómo lo disfrutas. Puedes tener todos los sueños, que si te enfermas y pierdes la salud, no vas a alcanzar tu meta. Yo creo que es un reto muy valioso, Ale, que debemos de considerar como prioridad siempre. Tres tips, Ale. ¿Cómo podemos tenerlo como algo muy importante dentro de nuestros retos diarios? Claro. A mí me parece básico cuidar la alimentación, tener una alimentación, escoger qué comer, Silvia, porque creo que lo que nos metemos a nuestro cuerpo es lo que somos, entonces es por ahí empezaría. En segundo, creo que el hacer ejercicio también es parte de cuidar la salud, porque ese ejercicio también te oxigena, también te da este balance y este equilibrio. Y al mismo tiempo, el último tip sería hacerte un check-up constante para que estés observando desde tu interior. Pues como le hacemos check-up a los coches, a los refrigeradores, a todo esto, también nosotros tendríamos que estar haciéndonos este cuidado. ¿Qué opinas, Silvia? Definitivamente, porque muchas veces atiendes el coche, atiendes al hijo, atiendes a todo menos tú. Fíjate que es buena idea, voy a buscar el que podamos tener algún tipo de beneficio en algún laboratorio y tomar programas donde hablemos de enfermedades y cómo prevenirlas. Porque yo cada vez veo más gente enferma y creo también que lo que le metes a tu cerebro es vital para mantener tu salud física y mental. Y fíjate qué padre que esta semana tenemos una mujer exitosa, increíble, pero increíble, que es una científica, que seguramente quienes van a ver el programa, pues la han visto, porque se ha vuelto una líder reconocida, posicionadísima por su pasión y por todo lo que nos ha aportado de su conocimiento en estos dos últimos años del COVID. Y estoy hablando de Lori-Ann Jiménez Fibie. Ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología, egresada de Harvard University. Ha realizado estancias de investigación en el Forsyth Institute en Cambridge, Massachusetts, y en Cold Springs Harbor Laboratory en el estado de Nueva York. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se desempeña como investigadora y profesora en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal, entre varias más, ¿eh? En marzo del 2000, fundó y desde entonces encabeza el Laboratorio de Genética Molecular en la misma dependencia de la UNAM. A raíz de la pandemia de COVID, fundó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Salvemos Conciencia, a la que encabeza como directora general, dedicada a proporcionar a la población de forma gratuita información, asesoría, acompañamiento y atención médica oportuna a distancia para contribuir a disminuir la pérdida de vidas y la incertidumbre durante la crisis originada por la pandemia en México. Su producción científica ha sido citada en más de 3,000 publicaciones internacionales independientes. Es autora de los libros Un daño irreparable, que salió en enero del año pasado, lo recordarán, y ahora que acaba de lanzar Las vidas que no contaron, en abril 2022. Ambos de Editorial Planeta Mexicana. Maravillosa nuestra invitada de esta semana. Si te parece, Ale, vamos a un pequeño corte y regresando le das la bienvenida a Lori-Ann. Hay dos palabras que siempre han estado presentes en nuestro nombre y nadie antes lo había notado. Her, she. ¿Lo notaste?
Lo mismo pasa con miles de mujeres talentosas que están allá afuera y nadie lo nota. Por eso decidimos crear Her for She, un movimiento global para reconocer y dar visibilidad al talento de las mujeres. En 2022 decidimos iniciar este movimiento dando visibilidad a las artistas mexicanas. Todas con talentos diferentes, pero teniendo en común su lucha por alcanzar sus sueños. Súmate a este movimiento. Todo comienza con la nominación de una mujer que admiras usando el hashtag #HerForShe, poniendo su trabajo en el reflector y convirtiéndolo en el protagonista de nuestros empaques digitales. Juntas lograremos que esta cadena de hermandad sea indestructible. Visita hershemx.com y conoce más sobre #HerForShe. Estamos aquí de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas en Retos Femeninos TV por YouTube y nuestro Facebook Live. Felices de tener una invitada que, como vieron, bueno, creo que va a ser una plática maravillosa y estaría increíble que Ale le dieras la bienvenida a nuestra querida Lorian, la mujer exitosa de esta semana. Por supuesto, Lorian, felices de tenerte en Mujeres Exitosas, en Retos Femeninos TV y en el canal de Facebook, en la página de Facebook. Emocionada por un perfil diferente de Mujeres Exitosas, así que este es tu programa, Lorian, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad me siento muy honrada que me hayan invitado a estar aquí, que hagan un perfil sobre mí y todo esto. Me hace sentir, de verdad, muchísimas gracias, me siento muy, muy agradecida. Oye, Lori, y además que los últimos 2 años te hemos visto mucho, yo creo que has sido el profesional, por llamarlo hombre o mujer, no importa, que más ha aportado a nuestra sociedad en momentos tan complicados. Y nos encantaría empezar a platicar esta etapa de cuando somos pequeñitas. ¿Jugabas a la doctora? ¿Inyectabas? ¿A qué jugabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué se te antojaba? ¿Quién te impulsó a ser este gran ser humano inmenso que hoy eres? Ay, no, pues muchas gracias. No, pues es curioso. Yo tuve una infancia que parece muy distante a lo que hago ahora. Mis padres fueron artistas, músicos de concierto, mi padre director de orquesta, violinista, mi mamá tocaba en la orquesta de mi papá, primer fagot, y entonces mi infancia pues transcurrió más bien entre teatros y partituras, instrumentos, cantantes de ópera y músicos, ¿no? La primera, cuando me decían cuando era niña, ¿qué quieres hacer de grande, no? Nunca quise ser astronauta, nunca quise ser bombero, pero quise ser cantante de ópera, ¿no? Yo decía, voy a ser soprano, decía yo. Eso fue lo primero que quise ser en mi vida. Y después, curiosamente, mis padres, siendo músicos, pero todos mis hermanos, vengo de una familia muy grande, somos 8 en total, y todos, salvo 1 o 2, se dedicaron a otra cosa, todos en el área de la salud, de las ciencias de la salud, ya sea odontólogos, médicos, veterinarios, así todo el mundo. Y yo me incliné primero por la odontología, desde luego, me incliné por la odontología, que fue mi carrera base, la licenciatura, pero finalmente lo que me jaló fue la parte científica. El último año de la licenciatura tuve como una epifanía así de haciendo el servicio social en un laboratorio muy, muy padre en la Facultad de Medicina, que era el laboratorio que encabezaba el doctor Ruy Pérez Tamayo, cuando todavía estaba en la Facultad de Medicina. Y ahí pues empecé a hacer pues mis pininos de investigación y entre más tomaba yo la pipeta, menos quería la pieza de mano, ¿no? Y entre más cambié la filipina por la bata y me dediqué completamente a la ciencia. Y creo que nunca, nunca, nunca he tenido dudas de que esa era mi vocación. Es decir, no dejé la odontología porque no me gustara o porque no tuviera yo, que no me sintiera capaz pues de hacerlo bien o alguna cosa, no. Es porque me enamoré por completo de la ciencia y me fui allá y eso pues ha marcado mi vida hasta ahora. Así que sí, me siento muy, muy, muy agradecida de que así el rumbo me llevara así. Oye, Lori, yo escucho el perfil que viene de tu familia, que creo que por ahí dice, ¿no? Como la música tiene mucho que ver con el proceso matemático de las personas. Entonces por ahí se me ocurre que puedas tener esta habilidad y este talento que tienes hoy, dado a esta habilidad musical a lo mejor de parte de tu familia.
Y cuéntame un poquito más porque me da curiosidad. Cuando decides estudiar odontología y el último año dices, me entró esta epifanía, muchas personas, bueno, y por lo menos en otras épocas, no estudiabas más que lo que creías que te iba a pagar, ¿no? Como una remuneración económica, un sueldo, por lo menos en este país, no era tanto como en otros que a lo mejor fomentaban un poco más las artes y las ciencias, etcétera. Cuando decides cambiarte o este año que te ilumina a hacer más hacia las ciencias, ¿cómo te imaginabas verte o cómo pensabas que ibas a trascender o no lo pensaste? ¿Cómo estuvo ese proceso? No sé, creo que fue muy corto el tiempo que sí estuve como un poco conflictuada de, ay, voy a dar un paso que es súper importante y voy a cambiar por completo de rumbo. No es por completo, ¿no? Es decir, cualquier médico que haya pensado dedicarse a la clínica puede terminar dedicándose a la academia, a la ciencia, y es un camino relativamente natural. Pasa lo mismo en cualquier área de la biología o de las ciencias de la salud, incluyendo la odontología, ¿no? Pero pues sí, terminó siendo pues como todo un cambio de veras muy radical, que ahora me pasa por segunda vez a raíz de la pandemia, de hecho. Es como la segunda vez que me pasa esto, y yo creo que el mensaje que yo puedo transmitir es que necesita uno tener fe en sí mismo, es decir, saber que esta es la decisión correcta para mí. Las situaciones, por ejemplo, de cuánto voy a ganar o qué tipo de trabajo voy a tener o qué posición voy a adquirir, y todo, esas son cosas que se dan o no se dan, ¿sí? Pero lo primero que necesita uno es dedicarse a algo que le apasione. Es decir, la pasión por algo es lo que le permite a una persona dedicarse a eso en cuerpo y alma, y alguien que está muy apasionado por algo termina haciéndolo muy bien, porque por esa misma pasión, ¿no? Entonces, inicialmente sí pensé, híjole, si me equivoco, ¿y qué va a pasar? Todo el mundo dice, no, de académico nadie, de ahí no puedes comer, de ahí no puedes, vas a terminar siendo pobre siempre y una vida súper sufrida y quién sabe. Bueno, ya hoy en día ni siquiera me pregunto cómo hubiera sido mi situación económica distinto si me hubiera dedicado a la clínica odontológica o así. Yo hice lo mejor que pude dentro de esto, no me puedo quejar, creo que he tenido el éxito suficiente, vamos a decir, en esos sentidos como de la economía y de la posición académica, social o qué sé yo, suficiente para lo que yo hubiera querido, pero, o sea, no ambicionaba más, ¿no? Pero una cosa muy importante, que esa satisfacción de hacer algo que realmente pienso que contribuyó y dejó algo ahí que fue importante, eso no se paga con dinero, eso no se paga, o sea, de ninguna otra forma. Y ahora con la pandemia, bueno, Silvia me estaba preguntando, ¿y de dónde sale esto? Yo creo que esto está anexado a la X, como parte de un cromosoma, a la X en el Jiménez, porque creo que eso viene de mi padre, que fue una persona así completamente apasionada, pensando siempre en otros, le apasionaba mucho eso, el poder hacer algo que le dejara a los demás, es decir, que dejara algo a los demás, que no fuera solamente para uno, sino que en realidad se tuviera un impacto también hacia afuera, ¿no? Él fue un hombre muy generoso, un hombre siempre preocupado más por los demás que por sí mismo y qué sé yo. Yo no sé si yo llego hasta ese punto como mi papá, ¿no? Pero sí creo que encuentro una satisfacción enorme en pensar que puedo estar repercutiendo positivamente sobre la vida de otros. Yo te veo, y si a mí me dijeran en dos palabras, dos adjetivos, describe a Lori, yo diría apasionada y empática. Que la empatía, yo creo que quedó muy claro en este COVID, que pocas personas la tenían, y sí he visto que algunas la desarrollaron. Entendieron que cuando tú no ves por quienes te rodean, de alguna forma, pues tu vida no vale.
Así que yo creo que esta pasión, que se te nota, Lori, se te nota cada vez que hablas, se te nota cuando te tienes que defender, se te nota cómo defiendes todo lo que tú estás convencida, que has estudiado, que has visto y que nos estás aportando. Seguramente no fue fácil. Seguramente cuando decidiste dar este giro, pues eras una de las pocas mujeres que había ahí. Pues imagínate, ahorita a nivel internacional están tratando de impulsar que haya más mujeres en las ciencias, en la tecnología. Entonces me imagino que para ti no debe haber sido fácil. ¿Cómo te la sorteaste en la universidad? ¿No? ¿Te buleaban? ¿Realmente te aceptaban? ¿Te apoyaban? ¿Cómo fue? Pues mira, realmente odontología es algo como un poco sui generis. En la carrera no había tanto eso, es decir, es una carrera en donde sí, desde la licenciatura hay muchas mujeres, es decir, la población de mujeres en la Facultad de Odontología en la UNAM, que fue donde estudié, yo creo que fácil es por lo menos 50-50, si no es que tal vez poquito más cargado hacia las mujeres quizá. Entonces, en ese sentido, durante la licenciatura y todo esto, no sentí no sentí ningún tipo de presión, vamos a decir, de género o alguna cosa así. Ahora, ya trabajando en la Facultad de Odontología, ahí sí. Es decir, la profesión de la ciencia, la investigación, la academia, incluso en Estados Unidos, es una profesión que está muy sesgada hacia los profesionistas hombres, ¿no? Y sí es como que, bueno, pues sí hay mujeres haciendo ciencia, pero, o sea, como secundario, pues, o sea, no son las grandes figuras, no son los grandes nombres, no son quienes hacen las grandes contribuciones, ¿no? Y de alguna manera sí se trabaja en un universo dominado por hombres, sin duda, ¿no? Y ahí, pues sí, hay que aprender un poquito cómo moverse ahí. La situación de género, yo nunca tuve mucho problema porque viví en una familia en donde mi padre jamás hizo una distinción entre eres hombre o eres mujer, o sea, el hombre de repente también, oigan, hay que trapear ahí, ni modo, ¿no? O las labores que se consideraban de mujer, a los hermanos les tocaba igualito, y las mujeres lo mismo, ¿no? Es decir, teníamos las mismas responsabilidades, obligaciones y privilegios que los hombres en la familia, ¿no? Entonces, como que nunca me sentí en ese sentido como amedrentada, hasta que sí, ya más grande, creo que la Facultad de Odontología en la UNAM va como años luz detrás de mucho progreso social, así, y sí es un lugar que característicamente es un lugar de mucha, donde todavía se da mucho, vamos a decir, los acosos con las alumnas, con los maestras. Un poquito, hasta ahora es la primera vez en la historia de la facultad que se tiene una mujer como directora de la Facultad de Odontología, pero tradicionalmente pues es un mundo de hombres, ¿no? Y las decisiones son tomadas por hombres tomándose un tequilita y en conversaciones donde las mujeres no entran. Entonces, sí, pues aprende uno a vivir en ese mundo, ¿no? En el mundo en donde pues tiene uno que decir con permisito, porque ni más ni menos, pero aquí necesita haber un espacio para nosotras, ¿no? Sí necesita haber un espacio para que nosotros, no solamente la palomita, bueno, ya hay tantas mujeres, ya no, o sea, que se permita en el escalafón, que se permita en los éxitos, que se permita, es decir, que realmente haya una apertura y pues bueno, algunas nos tocó picar piedra en ese sentido y ahora yo siento que la situación comienza a ser un poco más fácil para otras mujeres entrando en el campo y eso a mí me hace inmensamente feliz. Ver a otras chicas que, por ejemplo, fueron mis alumnas de maestría o de doctorado y verlas cómo el desarrollo que tienen y la facilidad que en mi época tal vez no era así tanta. Pero digo, bueno, progresamos algo y eso me da mucho gusto que haya sido así. Claro, me imagino, ¿no? Poder ver que haya más mujeres en donde para ti fue un camino diferente, ha de ser súper emocionante. Lori, cuéntanos,
en este proceso de crecimiento como mujer exitosa en el ramo en el que estás, de pronto tenemos caídas, de pronto tenemos aprendizajes, de pronto hay cosas que son súper retadoras, porque creemos que hay muchas personas allá afuera que piensan que es mágico, ¿no? Que se le dio fácil, que de repente, pues sí, porque como ya tenía el don y el talento de ser científica, entonces por eso le va bien. Cuéntanos cuál fue esta experiencia en donde dijeras, aprendí, y, o fue súper difícil, y al final, pues lograste algún tipo de éxito o aprendizaje. Sí, sí, sí. Yo creo que el talento es como todo, es decir, en la academia, en la ciencia, igual que en las artes, ¿no? En la música, en las artes plásticas, qué sé yo. El talento es una parte, sin duda, es una parte. Pero la constancia, el trabajo, la inversión de tiempo y la dedicación le van a ganar siempre al talento desperdiciado. Es decir, el talento que no se explota, el talento que no se aprovecha, que no se desarrolla, no puede nada contra la dedicación y el trabajo, ¿no? Y creo que eso, esa es la parte que, desde mi punto de vista, las cosas, digo, no quiero decir que las cosas han sido particularmente difíciles y qué sé yo, ¿no? O sea, hay estos aspectos, ¿no? De género, tal vez. Otros aspectos. Yo, por ejemplo, en el 2012 fui diagnosticada con esclerosis múltiple y mi vida pues cambió por completo desde ese momento, ¿no? Es decir, yo tenía una vida simplemente mi físico, mis posibilidades de movilizarme, la perspectiva de tiempo, es decir, antes era como indefinido y de repente ya estamos todo el tiempo hablando en el corto plazo, no vaya a ser, ¿no? Sí, o sea, cambia mucho, mucho la mentalidad y las prioridades y toda una serie de cosas, ¿no? Pero incluso así, vamos a decir, yo pasé un tiempo muy, muy, muy mal, es decir, que no podía desplazarme, no podía caminar, tuve un periodo en el que estuve casi completamente ciega con una, neuritis óptica que me dio y que perduró mucho tiempo y no podía llover, y es decir, unos problemas así como muy graves que hacen que uno empiece a decir, no, bueno, pues ya aquí se acabó, aquí. Esto fue en 2012, ¿no? Y de ahí, pues hay una de dos, o se va uno a hacer bolita y decir, aquí se acabó, aquí me doy por vencida, o tiene uno que hacer las cosas, ¿no? Para unos, ahora las cosas me cuestan más trabajo. Es decir, ahora yo sé que las cosas me cuestan más trabajo. El simple hecho de desplazarme me cuesta más trabajo, ¿no? Hay cosas, si se tiene un mal momento, con la esclerosis múltiple se tiene el problema, a veces de hablar fluidamente, una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que todos los obstáculos se pueden brincar los obstáculos y ver una vida con positividad, cuando se tienen objetivos, cuando se tienen metas, y cuando estas metas llevan a algo que le da propósito a la vida. Yo creo firmemente que la vida basada en propósitos, ¿no? Por eso dije que con la pandemia me vino como otra epifanía así similar a la de después de la licenciatura, es decir, empezó la pandemia, empecé a seguir la pandemia, como que tuve la sensación de que algo muy, muy grave estaba aconteciendo desde que a finales de 2019 en Taiwán habían cerrado fronteras y no se decía nada, que tal vez había un virus por ahí circulando en China, pero dije, esto es distinto, lo que está pasando es grave, porque Taiwán ya cerró fronteras y no han dicho nada en la OMS. Bueno, soy microbióloga, evidentemente, pues estas cosas son lo que hago, pues yo me puse ahí a seguir lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando veo la situación, pues yo lo seguí simplemente por una curiosidad académica, ¿no? Una curiosidad profesional de cómo iba la situación y qué sé yo. Pero cuando en México vi que la situación se estaba yendo hacia un rumbo en donde invariablemente iba a haber una pérdida de vidas muy alta, entonces dije, bueno, si hay una vez en la vida en donde importó que mis conocimientos y lo que puedo aportar lo dijera yo en voz alta, si hay un momento en la vida en donde importa es ahora,
porque quizá podemos salvar algunas vidas, ¿no? Y esto ha dado un propósito, un significado completamente diferente, renovado a mi vida, y pienso que sí, o sea, creo que es sentirse útil y tener ese propósito de ayudar a otros y ver que lo que uno hace realmente sí logra ese objetivo, ¿no? Sí impacta en la vida de otros, ¿no? Un grano de arena, claro, nadie puede salvar el mundo, es decir, no, pero ese pequeño grano de arena, pues ahí va y hace toda la diferencia. Es decir, creo que la situación es primero encontrar el qué, y ese qué da propósito al cómo, ¿no? A qué es lo que vamos a hacer. Y si es así, con el talento ayuda, sí, qué bien, pero importa mucho el tiempo, la dedicación, el trabajarlo, eso. Yo creo que nadie que triunfa se le ha regalado nada. Es decir, la gente realmente exitosa no hereda el éxito, lo crea, lo hace suyo. Y esto se hace con trabajo, sin duda. Claro, lo trabaja. Tienes que crearlo. Tu liderazgo lo tienes que crear. No naces siendo un líder. Oye, pues yo creo que tu pasión, el aportar tu conocimiento y tu profesionalismo tan impactante, han salvado muchas vidas, Lori. Yo te puedo comentar que los chats importantes de mi vida, como es mi familia, como son mis mejores amigas, todas nos guiamos por lo que Lori Ann dice. Y si Lori dice que no ha terminado este COVID, claro que no ha terminado este COVID. Antier me llamó mi diseñador, que amo con locura, tenía un dolor horrible de pulmones, que claro que ya tuvo COVID, le dije, sácate la prueba. Y se sacó la que te le entregaban al día siguiente, afortunadamente no tiene, pero le comentaron en el laboratorio que hay muchísimo contagio, y sobre todo de personas que traen la segunda o la tercera enfermedad en su cuerpo. O sea, sí está muy cañón. Y yo creo que el que, como bien dices tú, poder aportar conocimiento para salvar vidas es maravilloso. Antes de que entremos en el tema, porque me encantaría cerrar para que quienes nos escuchen, este tema que, bueno, podemos recomendarles videos, entrevistas con todos los líderes, ahí está siempre tú, el comunicar puntual y objetivamente lo que está sucediendo, pero a mí me encantaría que nos platicaras para que quienes nos escuchan vean que sí se puede. ¿Cómo le has hecho para combinar trabajo donde se ve que te metes de lleno y investigas y haces, pero también tienes familia, pero también tienes esa sonrisota que se ve que sí tienes algún tipo de actividades personales que te dejan muy contenta? ¿Cómo le haces para que vean que sí se puede tener como esta balanza? Sí, la balanza, y bueno, ahí sí es algo, como mujeres, encontrar esa balanza es mucho más difícil que como hombre, sin duda, eso sí. ¿Por qué? Porque, pues, la situación de la maternidad, por ejemplo, pues, ¿cómo vamos a decir que eso no es prioridad? Pues, claro que es prioridad, pero la parte profesional lo es también, y es, o sea, encontrar esos balances, creo que es una línea fina la que se recorre para encontrar el balance entre la parte profesional y la parte personal, ¿no? Yo, ahora con la pandemia, que sí, la verdad, de repente me he estado obsesivamente metida en la situación de la pandemia. He podido hacerlo ahora porque afortunadamente tengo, mis hijos son más grandes ya. Mis hijos tienen 18 y 20 años, y son dos jóvenes extraordinarios, o sea, ¿qué puedo decir? son extraordinarios, son dos chavos que nunca han dado un dolor de cabeza a su padre o a mí, que han sido, realmente ha sido un privilegio poder ser su madre, esa es la verdad, ¿no? Y entonces me permiten estos tiempos que yo completamente, a veces me he obsesionado de más, ¿no? Sí, sin duda, con la parte de la pandemia, tal vez cuando ellos eran más chicos no lo hubiera podido hacer así tanto, ¿no?
Pero creo que siempre hay una manera de encontrar el balance. Cuando ellos nacieron, yo trabajando en el laboratorio todos los días, yendo al laboratorio, es decir, yo me fui del laboratorio el día que di a luz a cada uno, es decir, ¿no? O sea, ese día en la noche ya estaba dando a luz, en la mañana ya estaba trabajando en el laboratorio, cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que si el propósito está ahí, si la parte profesional es suficientemente importante en nuestras vidas, no tiene que representar un sacrificio para lo que hacemos en la parte personal. Y la parte personal, pues claro, la familia y todo lo demás, pues se pone primero siempre, pero convirtiéndolo, anexándolo a una totalidad, ¿no? O sea, no viéndolo de forma aislada. Es una cuestión súper integral, yo pienso, ¿no? Hay siempre formas de encontrar balances. Ahora, como mujeres, pues ni modo. Nos toca esa parte mucho más complicada, sin duda, pero también por eso tenemos mucho talento y encontramos la forma de hacerlo. Y a veces no es fácil, ¿no? Sin duda. O sea, a veces sí hacemos de que todo el tiempo podemos hacer las cosas mágicamente y sonreír y nada es difícil y no es así, ¿no? Hay tiempos que son muy duros y complicados y que sí es difícil. Pero creo que es la convicción de que manteniendo la parte profesional, también eso hace un bien a la familia. Es decir, ese es el ejemplo que le queda a los hijos de qué tipo de madre fui o soy, ¿no? ¿Qué tipo de mujer? Y tal vez a veces sí cuesta algunos sacrificios aquí y allá, pero a la larga creo que ellos mismos entienden el valor de haber procurado hacerlo de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, estoy convencidísima que finalmente sí sé que a lo mejor, digo, mis hijos también tienen 19, 20 años y era una época diferente cuando empiezas a trabajar, el cómo llevar ese balance, estoy de acuerdo contigo, tiene que ser una fórmula personal en el momento en el que tú decidas y como tú decidas. Sin embargo, creo que ya no va a ser tan retador para la mujer como antes porque han cambiado muchas cosas, le han puesto énfasis en que también al hombre, por ejemplo, puede ir a descansar o puede ir a cuidar al bebé cuando nace. O sea, como que creo que lo dijiste bien claro, Lori, que nosotros le podemos decir a nuestros hijos, él no es nada más chamba de la mujer, sino si también está trabajando, que tú puedas ayudar cuando antes a lo mejor pues no estaba... No era normal que le dieras este trabajo o estas funciones a los hombres. Cuéntanos, Lori, ¿cómo te ves en el futuro, en esta parte de tu vida profesional? Si bien, como lo mencionas, en el corto plazo que ya es, te felicito y qué increíble valor y coraje de salir de este tema 10 años y decir, como yo convencidísima de que la mente es plástica y nos puede ayudar a mejorar sobre los retos que vamos enfrentando, y entonces admiro mucho tu fortaleza con la enfermedad. Sin embargo, en ese corto plazo que hagamos otros 25 años más, ¿cómo te visualizas en la parte de éxito profesional? Ay, no sé, yo creo que ahora, creo que siempre tuve un poquito el ímpetu de hacer algo que permitiera ayudar a otros, ¿no? Es decir, sí hace uno el trabajo académico, el trabajo de laboratorio, pero hay una parte que siempre me movía más, que era el enseñarle a los alumnos, el poderles ayudar, el darles un pie para arriba y que verlos tener éxito y ir hacia arriba, en las pequeñas y grandes cosas que uno se va atravesando para tratar de hacer un bien a otros. Pero ahora con la pandemia, creo que ahora me puse en una posición como muy sui generis, ¿no? Porque en realidad yo nunca quise o nunca me visualicé como siendo activista, ¿no? O sea, como teniendo una voz que se escuchara y teniendo una visibilidad como más amplia y o sea, que importaran las cosas que digo de manera más amplia y así, ¿no? Y pienso que también hacia adelante me gustaría no desaprovechar esto, o no es no desaprovecharlo, sino me gustaría que esto que se sembró ahora me permitiera seguirlo haciendo en otras cosas. La pandemia sin duda va a terminar
pronto, esperemos que sea pronto, pero queda mucho por hacer, es decir, hay muchas diferentes campos, hablar, algo que durante todo el tiempo que he estado enferma no he querido, por ejemplo, hablar públicamente sobre mi enfermedad, ni sobre los retos que tiene una persona con problemas, con discapacidades motrices en México, o sea, como que, y pienso que quizá puedo aportar en estos sentidos y me gustaría seguirlo haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, siempre y cuando aporte algo, ¿no? En ese sentido. La parte de la academia y demás, pues bueno, tengo 28 años trabajando en la UNAM, pues yo creo que sí me aviento por lo menos otros 10, ¿no? Yo creo, y mientras esto, la experiencia, por ejemplo, de escribir los libros se me hizo extraordinaria, y de sí tener una voz, es decir, de poder impactar sobre más gente, es decir, de poder hacer un bien más amplio, y creo que voy a seguir tratando de buscar la forma de poder hacer esto una vez que la pandemia concluya, en diferentes cosas, no sé, algo irá saliendo para seguir en esa parte, además de mi vida profesional académica. Oye, Lori, si te volviste una bestseller, o sea, ¿te queda duda de lo que te espera en el futuro? Has estado en todos los noticieros importantes, en todos los programas, no solamente de México. Yo he visto entrevistas tuyas en España, en muchos lugares. Ese es tu camino. Creo que tienes mucho que aportar en la ciencia. No solamente es el COVID, es todo lo que viene, todo lo que regresa. Ahora ya se habla de muchas enfermedades que estaban erradicadas y por la falta de vacunas, ahora los niños. Yo creo que necesitamos una voz confiable como es la tuya. Por favor, piensa ese camino. Lo haces muy bien porque lo haces con pasión, lo haces con conocimiento, lo haces con profesionalismo y ya estás totalmente posicionada. No lo hagas a un lado. Necesitamos a alguien como tú que nos informe. Y qué mejor tener una cara tan linda, tan linda. Ay. Además es agradable y te lo digo de todo corazón. De verdad es un placer escucharte cada vez que compartes. Y hoy para cerrar el programa, que nos quedan unos minutos, unos 8 o 10 minutos, platícanos por favor. Tu primer libro, pues, fue un bestseller impresionante que hizo que se levantaran en armas los que han afectado tanto a nosotros, a los ciudadanos. Este segundo libro que estás sacando, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, el libro de Un daño irreparable, que fue el primero, ese libro creo que tuvo un impacto muy grande porque además salió justo en un momento, en una coyuntura así, que, o sea, le dio exactamente en el tiempo y en la coyuntura exacta, y por eso y creo que esa fue una de las razones que tuvo un impacto grande, ¿no? Un daño irreparable, finalmente, los dos libros es la misma temática, es decir, Las vidas que no contaron, que es el segundo libro, es la continuación de Un daño irreparable, que ve la situación de cómo se han desenvuelto, o sea, cómo ha sido los acontecimientos de la pandemia en el segundo año. Y yo, después de Un daño irreparable, pensé que realmente pronto la pandemia se iba a terminar, que ya no iba a haber mucho más de qué hablar. Dije, ya, un libro, y la intención finalmente de ambos es, desde luego, dejar documentado qué fue lo que aquí ocurrió, porque creo que ahorita estamos en una situación en donde hay una división tan grande en el país por cuestiones políticas y todo esto, que no permite muchas veces ver con objetividad en realidad todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero tarde o temprano yo creo que se necesita tener esos documentos históricos que nos permitan regresar y entender qué fue lo que aquí pasó, porque lo que pasó aquí ha sido muy grave, realmente ha sido muy, muy grave, y se han perdido vidas, muchas vidas, es decir, ya la última estimación que se publicó en la revista The Lancet a finales de abril pasado, está hablando de más de 798,000 muertes en México. Es decir, estamos ya entrando, digamos, en un rumbo así de una catástrofe
realmente desproporcional, ¿no? Y creo que es muy importante que finalmente se entienda por qué aquí ocurrió eso. ¿Qué es lo que llevó a que en México la pandemia terminara siendo tan catastrófica, ¿no? Y entonces, pues dejar ese testimonio, y creo que tienen una situación que fue complicado escribirlos porque se estaban escribiendo en tiempo real, ¿no? Y entonces pasa algo hoy que parece muy importante, que pasado mañana ya parece que no tiene importancia porque ya pasó un escándalo peor, ¿no? Y luego otro peor, y así, pero ir documentando lo que ocurría, citando con la documentación debida todo lo que ocurrió y demás. En fin, en las vidas que no contaron, pues hago esto para el segundo año de la pandemia, porque un daño irreparable se quedó cuando la segunda ola iba subiendo. La segunda ola, que fue la que tuvimos a finales del 2020, principios del 2021, fue la que ha cobrado más vidas en México. Es decir, solo en esa ola se perdieron, en cifras oficiales, sin hablar de exceso de mortalidad, se perdieron más de 135 mil vidas, solamente en la segunda ola. Y fue algo realmente, sí, muy, muy doloroso, con muchas experiencias que se han guardado en silencio. Es decir, se ha procurado durante el segundo año de la pandemia ir cada vez dando menos información, menos transparencia, no solo de datos, sino de las cosas que ocurren, se documenta menos. Es decir, ya nadie habló mucho de esas muertes, y así inicio las vidas que no contaron, con una narración de una persona que murió yo estando en el teléfono. Y esto ocurrió durante la segunda ola, y esta es una experiencia que le ocurrió a mucha gente, de buscar un hospital y ese hospital estar saturado y no poder encontrar un lugar ahí, ir a otro hospital, el tanque de oxígeno se venía terminando, y cuando llegan al tercer hospital la persona ya venía muerta en el asiento de atrás, ¿no? Y creo que estas historias hay que contarlas. No solo eso, sino documentar el cuánta gente finalmente es importante, es más importante, ¿por qué? ¿Por qué murió tanta gente? Y lo más, más importante, y que creo que esa es para mí la contribución como más de tipo personal que quise dejar en estos libros, es hacerle honor a las víctimas. Es decir, no caer en este juego en el que han muerto más de 800 mil, cerca de 800 mil personas, muchas de ellas muertes prevenibles, y vamos a pasar la página y hacer de cuenta como que nada pasó, porque son millones, eso, 800 mil familias mexicanas se traduce en millones de personas que no entienden los porqués, que lloran, que penan, que están sufriendo la pérdida innecesaria de algún ser querido, y que se les revictimiza queriendo decir que vamos a normalizar su tragedia. Aquí no pasó nada, fue una pandemia, así pasa. No. Entonces, visibilizarlos y hacerles el honor, por lo menos, de reconocer su tragedia, de reconocer su pérdida, creo que es lo que se puede hacer para dejar de causar injuria a las víctimas. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, creo que ese es el fondo de lo que quise dejar, que enfaticé mucho, mucho más en el segundo libro, Las vidas que no contaron, que en el primero. Wow, qué increíble labor estás haciendo, qué duro debe de ser también reescribirlo, pero qué valiente que estés dándole ese lugar que se merecen a estas familias y a estas personas, pues para por lo menos entender y quedarse con la sabiduría de saber qué fue lo que pasó. Lori, desgraciadamente se nos acaba el tiempo de este programa, porque está súper interesante todo lo que nos cuentas. Y a mí me gustaría, para cerrar y darle espacio a que nos digas con qué te quedas, un breve consejo, muy breve, que le des a todas estas mujeres que nos están escuchando, de que quieras tú compartir para que se inspiren en su camino de éxito en la vida personal o profesional. Bueno, pues yo creo que hay que amar
hay que amar a la gente, hay que amar lo que uno hace, hay que, creo que es importante eso. Se dice como un cliché, es como algo cursi, pero ese amor creo que está dentro de cada uno de nosotros. Creo que hay demasiado énfasis actualmente en yo me quiero ver exitoso, y uno visualiza el éxito, no sé, con una oficina en tal sitio, con una mansión, una casa de tal estilo, con unos autos así, con una forma de vida determinada, pero yo creo que el éxito, esas son cosas que vienen cuando uno hace lo primero bien. Es decir, el enfoque en esa parte, quizá no se llegue nunca, si ese es el enfoque principal. Yo creo que hay que partir de la base y hay que partir de esto, de procurar un propósito en lo que hacemos. Y de saber, claro, el día a día no es así de fácil, ¿no? O sea, todo es risas y amor y paz, ¿no? O sea, en el día a día, la batalla que damos también como mujeres es una batalla ardua, en donde tenemos que armarnos de valor y de fortaleza, muchas veces por encima de la fortaleza de la mayoría de los hombres que nos rodean, ¿no? Y hay que hacerlo así, pero hay algo que también tenemos, y es esa capacidad, gran capacidad de amar, de tener pasión por las cosas y la gente que nos rodea. Y yo creo que para mí, yo creo que ese es el mensaje. Hay que hacer las cosas con valor, claro, hay que tener valor, seguridad de lo puedo hacer, pero primero hay que visualizarlo, hay que visualizarlo, hay que trabajarlo, y para allá vamos, ¿no? Creo que ese sería el consejo que yo tengo. Nunca hacerse menos y pensar eso es inalcanzable para mí. Yo creo que hay que visualizar a dónde queremos ir, tener un propósito, ir hacia ese propósito y hacerlo siempre con esa motivación. Creo que es el amor que nos puede llevar a tener esa motivación continua, lo que nos puede llevar más directamente al éxito, que buscar ese objetivo tan puntual que eso es la consecuencia de lo primero. Bueno, así lo veo yo. O sea, eso se da si hacemos lo primero bien, ¿no? O sea, creo. No sé, ese sería tal vez el consejo que podría dar. Padrísimo. Muy padre, mi Lori. Oye, pues invitamos a todas y a todos para que adquieran tu libro. Está buenísimo. Porque que puedas aportar al tesoro más grande que tiene cada ser humano, que es su salud. Que fue el reto de esta semana, el cuidar nuestra salud. El día que pierdes la salud no hay éxito, no hay sueños, no hay nada. Y me gustaría ya para despedir el programa, ¿tú con qué te quedas, mi Ale? Pongo el micrófono que lo quité. Yo me quedo muy inspirada por el coraje y la valentía de realmente perseguir esa pasión de acuerdo con perseguir el propósito que primero hay que definirlo. Así que me quedo con esa tarea de que las personas tengamos bien claro ese propósito. ¿Tú, Silvia? Pues yo le agradezco a Lori Ann, a mi querida Lori Ann, que tanto admiro y tanto le agradezco por todo el valor que en esta semana trae a esta gran comunidad de retos femeninos. Yo las invito a que la sigan, a que si necesitan información de valor, no se dejen llevar por cualquier bla, bla, bla. Busquen a expertos como es Lori, como es el doctor Paco Moreno. Creo que han sido las dos voces dentro del COVID que seguramente han salvado la vida a muchísimas personas. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Retos Femeninos TV en YouTube y por el Facebook Live. Y Ale, ¿qué? Hay que invitarlas a que compartan, ¿no? Lo bueno. Por supuesto, acuérdense que hay que apoyarnos, hay que construir esta comunidad de aprendizaje, así que las invitamos a que se suscriban en el canal de Retos Femeninos TV, que le den like y que pongan los comentarios de lo que les parecen estas sesiones, también en la página de Facebook de Retos Femeninos. No dejen de compartirlo, de suscribirse, de seguirnos y de apoyar esta comunidad. Y nos vemos la próxima semana. Lorian, te mando un abrazo con todo mi agradecimiento. Y Ale, gracias.
Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un gusto estar en el programa. Muchas gracias.